La Alcaldía de Villavicencio implementa mecanismos para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Con procesos enmarcados por la transparencia, la participación e inclusión social de la comunidad, en actividades visibles y abiertas, como las audiencias públicas y rendiciones de cuentas. La estrategia de gobierno en línea, los mapas de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos. Controles adecuados y la óptima sistematización de formatos y normas vigentes que garantizan el conocimiento de requisitos y la difusión de información de los derechos y deberes de las personas. Visita la página web www.villavicencio.gov.co y entérate de estas y otras acciones oportunas adelantadas por el gobierno de la ciudad. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Villavicencio 24 horas para este martes 20 de mayo del año 2014. Estos son nuestros titulares. Empresas transportadoras de la ruta Buenavista, centro de Villavicencio, pactan no guerra al centavo. Hoy en Villavicencio, además del ministro del trabajo, estará el director de Dan Social. Por no cumplir con estándares de calidad, dos bares fueron cerrados en Villavicencio. Lluvias continúan hasta la segunda semana de junio, luego llegará el fenómeno del Niño. Alcalde respalda la idea de crear observatorio de pacientes con cáncer. Reciclante con el Llano, celebración del Día del Reciclaje en el Parque de los Libertadores. Alcaldía de Villavicencio trabaja mañana en jornada continua, desde las 7 hasta las 2 de la tarde. Paquete de ofertas para que asistan al partido de Llaneros. Conozca cuáles son. Aquí están las noticias. El gobierno de la ciudad anunció medidas para eliminar el tema de la guerra del centavo entre los conductores que cubren la ruta del centro de Villavicencio hasta Buenavista y Pipiral. De igual manera, se espera que esta tregua la cumplan. Debido al problema de la guerra del centavo que se presenta entre los conductores de transporte público colectivo y camperos que cubren las rutas de Villavicencio hacia Buenavista, Servitá, Contadero, Pipiral, entre otros, la Secretaría de Movilidad anunció que mediará para que se suscriba un pacto de no agresión, el cual garantice que se preste un buen servicio a los usuarios. En las últimas horas se reunió con ciudadanos de este sector, agentes de la Policía Metropolitana y algunos conductores debido a las quejas de la comunidad para ponerle solución a esta problemática. Ramírez Garzón asimismo dijo que se está revisando el tema porque el servicio se está prestando únicamente por la vía antigua y se está mirando a ver qué tan factible es hacer la reglamentación con unas frecuencias reguladas y así mejorar la operatividad. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social estará hoy en Villavicencio dando a conocer los avances de los proyectos que se adelantan en la capital del Meta, especialmente los que tienen que ver con asociatividad. Ante las tareas a cumplir en Villavicencio del director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dan Social, está la exposición ante los concejales de esta ciudad de todos los planes y programas que se han ejecutado en la capital del Meta a través de gremios de la producción. Así las cosas, el director de la entidad, Luis Enrique Otero, estará en el Cabildo local y posteriormente acompañará al ministro de Trabajo en el evento del Parque de las Flores en el acto central, donde se entregarán los primeros 100 módulos a vendedores formalizados.
El ministro del Trabajo, Rodrigo Pardo, participará en la presentación oficial del Centro de Empleo, así como exaltará el trabajo adelantado por el gobierno de la ciudad en el proceso de formalización de los comerciantes que dejaron la ilegalidad. Dos grilles del centro de Villavicencio fueron cerrados por parte de las autoridades. Se busca que estas entidades, que esos establecimientos cumplan las mínimas normas establecidas para atender el público. En operativos adelantados conjuntamente entre las unidades de la Policía Metropolitana, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Salud, se descubrió el estado de insalubridad en la que se encuentran algunos establecimientos abiertos al público, tales como bares y griles. Por tal razón, fueron cerrados dos de estos y otros más están en la mira. Según el funcionario, los operativos nocturnos continúan para garantizar que las normas básicas de salubridad se cumplan. De otro lado, tras el cierre de algunas áreas del proceso de producción y en el sector de Lachón, ya están dadas las condiciones para reabrirlas. Para el gobierno de la ciudad resulta oportuno que las empresas cumplan las normas de higiene para evitar contaminación y afectación de la salud de los habituales clientes y personal que laboran en dichos establecimientos. La temporada de lluvias continuará hasta la segunda semana del mes de junio y aunque no se han presentado emergencias, los organismos de socorro continúan en alerta. Además, anuncian que se avecina el fenómeno del Niño. Fuertes lluvias se han presentado los últimos días en Villavicencio y el IDEAN anunció que la temporada irá hasta la segunda semana de junio. Los organismos de socorro continúan cumpliendo con el plan de contingencia. Asimismo, cuentan con equipos para rescate acuático, camillas, cuerdas, chalecos y todos los elementos necesarios. De otra parte, después de esta temporada se supone llega el fenómeno del Niño. El llamado a la comunidad es a tener prudencia en el gasto de agua y energía para evitar racionamientos, estar prevenidos pues se incrementan los casos de dengue y evitar las quemas controladas. Estamos en Villavicencio 24 horas. Después de esos anuncios institucionales, continuamos con más información. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Realizarse como mujer, a la primera que se lo oí fue a mi mamá. Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita, en su época, realizarse era ser mamá. Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea. Pero cada generación trae cambios y ahora es nuestro turno. Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá. Lo tenemos más claro. Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero, crecer, vivir y ser mamá. Después lo hablamos. Por mí, yo decido. Generación Más. Más conscientes. Bueno, muchachos, que esa sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla, eh!
Toma conciencia, en casa alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. Villavo se mueve. El Pico y Placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así: lunes, placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Recuerde, el Pico y Placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros hacemos ciudad. Niños, adolescentes y jóvenes que pertenecen a diferentes grupos poblacionales ahora se integran a través de actividades lúdicas, deportivas y de inclusión social. Charlas similares a estas celebradas en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía se vienen realizando en diferentes sectores de la ciudad. El objetivo es sensibilizar a los líderes de la comunidad, quienes trabajan con población infantil, adolescentes y jóvenes, quienes realizan actividades culturales, deportivas y de integración social, población afro y grupos LGTBI, para que presente proyectos que puedan ser financiados por el enlace Bienestar Familiar y el Gobierno de la Ciudad. Los representantes del enlace territorial identifican dichas iniciativas, realizan la alocación de grupos poblacionales y priorizan los programas presentados. La autonomía, la capacidad de gestión por parte de las comunidades serán trascendentales para que los proyectos de inclusión se ejecuten con prontitud, reiteró el vocero de la entidad Corporación Somos Más. Una jornada de reciclaje se cumplió en el Parque de los Libertadores. Dos instituciones educativas fueron reconocidas por esa labor en el tratamiento de lo que se denomina las basuras. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo participó en la celebración del Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de identificar las personas que reutilizan toda la mal llamada basura. Vamos a capacitarlas, a formalizarlas, formalización y asociatividad de todas esas personas recuperadoras de residuos sólidos para poder conformar clúster en esta parte, clúster empresariales de productos ya reutilizados, reusados por la gente de la ciudad. A partir de hoy se va a iniciar el proceso de formación a las personas interesadas, quienes podrán acercarse a la dependencia. Asimismo, la delegada hizo un llamado a la comunidad para acompañar la visita del ministro de Trabajo hoy. Nos acompañan a las 9 de la mañana a todos los ciudadanos villavicenses, que va a venir el ministro de Trabajo, el viceministro y el director de la unidad administrativa de Servicio Público de Empleo. Vamos a dar unos beneficios especiales a toda esa comunidad que ya está identificada. La cita es a partir de las 10 de la mañana en el Parque de las Flores, en el centro de Villavicencio. Vamos a comerciales y al regreso estaremos nuevamente con ustedes aquí en Villavicencio 24 horas. Villavo se mueve. El Pico y Placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así: lunes, placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Recuerde, el Pico y Placa ya está operando en Villavicencio.
Nosotros hacemos ciudad. Cuando la colección Semilla llegó a mi colegio, todo el pueblo entendió la importancia de leer y escribir. Esa semilla germinó, comenzó a crecer y hoy nuestra biblioteca escolar es un lugar muy especial. Ahora, leer es mi cuento. Por eso cuento contigo, como otros miles de niñas y niños de todo el país, porque cada aporte escribe una nueva historia. Realiza tus aportes en los puntos de pago de los siguientes establecimientos comerciales. Plan Nacional de Lectura y Escritura, leer es mi cuento. Ministerio de Educación Nacional. Prosperidad para todos. Para mañana miércoles, los funcionarios del gobierno de la ciudad tendrán el horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, jornada continua. El objetivo primordial es acompañar a nuestro equipo llaneros en el Estadio Macal. Por directriz del alcalde de la ciudad, Juan Guillermo Zuluaga, este miércoles 21 de mayo, los funcionarios y empleados de la alcaldía de Villavicencio laborarán en jornada continua de 7 a 2 de la tarde, con el fin de compartir una tarde deportiva para acompañar al equipo de la Media Colombia Llaneros Fútbol Club. El alcalde Juan Guillermo Zuluaga ha impartido una directriz donde solicita a todos los funcionarios de la administración central y de institutos descentralizados que lo acompañemos en una tarde deportiva en el Estadio Manuel Calle Lombana, donde acompañaremos a nuestro equipo Llanero Fútbol Club. El titular de la dependencia dijo que después de las 2 de la tarde los funcionarios se dirigirán al Estadio Manuel Calle Lombana para acompañar al equipo Llaneros Fútbol Club en el partido en el que se definirá su paso a la semifinal. En esta fecha se define su paso a la final del primer semestre del campeonato. Es así que entonces hemos decretado que se trabajará este miércoles 21 de mayo en jornada continua de 7 de la mañana a 2 de la tarde. El gobierno de la ciudad busca incentivar la identidad y el orgullo de los villavicenses ante la excelente labor y el compromiso que ha tenido el equipo durante la temporada del primer semestre del campeonato 2014. A propósito del tema futbolero, les contamos que para que la gente vaya, para que la gente asista, acompañe al equipo, un paquete de disposiciones especiales, entre otras promociones, se establecieron por parte de las directivas. Aquí les contamos cuáles son. Con la intención de que el equipo se sienta respaldado desde la tribuna, las directivas del Club Llaneros diseñaron varias estrategias para permitir que los aficionados lleguen al estadio el próximo miércoles. Las promociones para este miércoles serán así. Los estudiantes entran gratis con su carnet a la tribuna sur. Los niños menores de 12 años entran gratis a cualquiera de la tribuna con un adulto que haya comprado la boleta. En Oriental, dos personas ingresarán con la adquisición de una sola boleta. El equipo de la Media Colombia busca este miércoles a las 3 de la tarde ganar su partido contra el Cúcuta y esperar el resultado el jueves entre América y el Quindío para saber cuál será el rival que enfrentarán en el partido de ida y vuelta después de las elecciones. Para el partido del miércoles, el técnico de Llaneros, Uber Boder, podrá contar con la misma nómina que enfrentó el equipo Motilón el sábado anterior y ganó 2-0. Y durante este mes, la renovación de licencias se está realizando a quienes su número de identificación termina en 5. La Secretaría de Movilidad está haciendo un llamado para que usted agilice los trámites, pues quedan solamente 11 días. En Villavicencio falta aún por renovar hasta el momento 42.249 licencias de un total de 52.725, que es el universo a renovar en el 2014 y en los tres primeros meses de la implementación de la medida del pico y pase en la capital del Meta. El porcentaje de renovación de las licencias de conducción por refrendación y recategorización han sido de un 49% aproximadamente. Teniendo en cuenta que se deberían renovar mensualmente unas 5.272 licencias por mes y solo se han renovado los tres primeros meses, febrero, marzo y abril, un promedio de 2.576, con lo cual no se podría alcanzar la meta del gobierno nacional hasta el 30 de noviembre del 2014. Actualmente la ciudad cuenta con 6 centros de reconocimiento a conductores que son los encargados de dar las citas para los exámenes médicos que exigen los trámites de este documento. Según el secretario de Movilidad Luis Fernando Ramírez Garzón, estos 6 centros de reconocimiento tienen una capacidad de dar unas 300 citas diarias, con lo cual se podrían renovar en promedio unas 6.000 a 7.000 licencias al mes para cumplir con la meta del gobierno nacional. Estadísticas del Consorcio de Servicio de Tránsito de Villavicencio, Sertravi, de la Secretaría de Movilidad Municipal, dan cuenta de que en los tres primeros meses de la implementación de la norma del pico y pase, febrero, marzo y abril, se han renovado 7.728 licencias en la capital del Meta. Y en todo el 2014, un total de 10.476 conductores han realizado este trámite. El gobierno de la ciudad les hace un llamado a los conductores para que en mayo renueven las licencias que terminan en 5 y que tienen plazo para refrendar y recategorizar este documento hasta el 31 del presente mes.
De esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, no solamente en Villavicencio, sino en diferentes municipios del departamento del Meta a través de los cable operadores. Más información, ingrese a la página www.villavicencio.gob.co. Que tenga un feliz día.